Hola, es un placer volver a conectarnos con el espacio desde Cuba de Cuba Debate TV. Hoy presentamos una misión especial dedicada a las celebraciones por el 26 de julio, fecha en que se conmemora el Día de la Rebeldía Nacional. A todos por el 26 de julio. Es una fecha importante en la historia no solamente de Cuba, sino latinoamericana. Pero para nosotros los cubanos tiene una significación muy especial. Ese día un grupo de jóvenes fue capaz de dar su vida, de arriesgarlo todo en función del bien común, en función de la patria, en función de los demás. Y eso es una hombrada. Trazó esa fecha el camino para esta gran revolución que hoy tenemos. En este contexto que nos compete hoy con la COVID-19, también nuestro comandante formó la Brigada Henry Reed. Se logró de que la Brigada Henry Reed, después de este acto de humanidad de nuestro comandante, llegara a todos los confines del planeta. Estamos celebrando una fecha que da continuidad a los sueños de Martí y a esta sociedad que construyó la generación del centenario con Fidel al frente y que ahora construimos nosotros con nuestro nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, apelando a esa misma dignidad que se sembró aquella madrugada de Santa Ana, cuando ese puñado de jóvenes valientes asaltaron la fortaleza de Moncada para señalar el camino y darnos el ejemplo que necesitábamos para poder llegar hasta donde estamos hoy. A 67 años de que los jóvenes de la generación del centenario, con Fidel al frente, asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, nuestro pueblo recordó este hecho desde los hogares por las restricciones que impone la COVID-19. Barrios, casas, centros de trabajo se vistieron de rojo y negro para celebrar el 26 de julio. Las redes también fueron escenario donde los cubanos expresaron el orgullo de haber nacido en un país donde jóvenes tan valientes dieron su vida en defensa de sus ideas, siguiendo la máxima martiana de una patria con todos y para el bien de todos. Trabajar duro para mejorar la sociedad cubana, como lo hicieron hace 67 años los asaltantes al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, fue el llamado que desde casa hizo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Como parte de esta generación histórica, fue reconocido por la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro, como hijo ilustre de la ciudad. Esta distinción fue entregada también al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés y Guillermo García Fría. Que todos los días del almanaque sean 26 y que cada mes del calendario, julio, es la batalla de nuestro pueblo, que sigue vibrando al escuchar esta melodía. Marchando, vamos a subir real. Santiago de Cuba fue la provincia escogida para organizar el asalto al cuartel Moncada y comenzar hacia el inicio de la lucha que culminaría con el triunfo de la revolución. Desde esa ciudad héroe remozada en estos 505 años, nos llega el siguiente reporte. Años de convertirse en Museo Granjita Siboney el 23 de julio de 1965, el inmueble constituye un gran valor histórico para la nación cubana. Aquí, el líder revolucionario Abel Santamaría y Renato Guitar ocultaron el armamento, los vehículos y los uniformes que se utilizarían para el ataque a la segunda fortaleza militar del país. Declarado Monumento Nacional, la Granjita Siboney se conserva y nunca ha perdido su esplendor. La instantánea de un fotógrafo santiaguero fijó para siempre el rostro del joven jurista Fidel Castro, recortado con la del héroe nacional detrás. Es la imagen más reveladora e impactante de la historia de Cuba. Esta foto de Ernesto Ocaña Odio lo relacionaría para siempre con la vida y obra del líder histórico de la Revolución Cubana. Para conocer la vida y obra de Ocaña Odio, se muestra una exposición permanente con sus imágenes en el Museo 26 de Julio de la Ciudad Heroica. Allí, los santiagueros y visitantes pueden conocer cada acontecimiento importante de la ciudad o lugares cercanos a ella a través de sus fotos. El 26 de julio es y será una de las más importantes páginas de la historia cubana, pues marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha revolucionaria contra la dictadura batistiana. El
tuvimos la dicha de que nos seleccionaron, porque tirábamos bien, porque asistíamos. Siempre hubo una selección muy grande de los compañeros y nosotros teníamos aquella cosa de que a la hora que fuera, en el momento que fuera, esperábamos la famosa hora cero. Cogemos las armas, cogemos la montaña, y si cogemos la montaña, hacemos la guerra en la sierra. Y cuando ganemos la guerra, hacemos la revolución en los llanos. Yo empecé a trabajar en un almacén de víveres, la Diana, que le suministraba la alimentación al cuartel, al Escuadrón 13, cuartel Carlos Manuel de Céspedes, donde nos encontramos. Bueno, aquí yo venía frecuentemente porque tenía que venir a traerle diariamente, un día sí, un día no, porque nos turnábamos. Yo era una especie de office boy, lo que se le llamaba, ¿no? Muchacho demandado. Y veníamos a traer el café siempre. Les recuerdo también compañeros míos que estaban en la clandestinidad, presos aquí, y que yo luego, sentado esperando a que el capitán viniera, los veía amoratados. Algunos decían, oye, tú vivías metido en el cuartel. Digo, sí, pero yo estaba cumpliendo una tarea. Yo no estaba ahí cumpliendo otra misión que no fuera esa. Estas son mecanografiadas las notas que yo tomé en el juicio. Mira todo lo que es, todo eso. Que el censor no, en Bohemia, el censor de Bohemia no lo aprobó, pero yo lo guardé. En la historia de Venezuela hay un programa político y hay un programa económico. Ahí es donde primero se habla de la importancia y se lleva a cabo el triunfo de la revolución, de la educación, de la salud pública, de la reforma agraria, la gran reforma agraria que se hizo. En fin, es una proyección de una revolución que un bloqueo de 60 y tantos años no ha podido mellarla. Y 28 jóvenes artemiseños participaron en la gesta heroica del Moncada. 11 de ellos murieron en los primeros días después del asalto, 2 durante la toma de la posta 3 y los 9 restantes fueron hechos prisioneros y luego vilmente asesinados. A más de 6 décadas de sus muertes, su ejemplo es recordado por los hijos de esa tierra. El mausoleo de los mártires de Artemisa es un recinto mortuorio construido el 16 de julio de 1977 en homenaje a los valientes jóvenes caídos el 26 de julio de 1953 en el asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba. Acción que no tuvo éxito militar, pero que fue el hecho que marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la dictadura batistiana. Se encuentra ubicado en el municipio Artemisa de la propia provincia. Precedido por una labor de investigación histórica, los arquitectos Augusto Rivero, Marcial Díaz y Dolores Espinosa se dieron a la tarea de elaborar un programa con todos los requerimientos para este proyecto. No debía encararse como una obra demarcada en función ritual, por el contrario, debía verse como una obra vigente, de proyección de los mártires hacia la comunidad que los vio nacer, insertarlo en la vida para hacer realidad la frase de Fidel sobre sus hermanos caídos. En la Villa Roja, el 16 de julio de 1977, fue inaugurado ese lugar sagrado en acto solemne presidido por Fidel Castro, miembro del Comité Central del Partido y en presencia masiva del pueblo artemiseño. 10 años después de inaugurarlo, el 12 de julio, lo declararon Monumento Nacional y el 17 de enero del 2000, tras ser sometido a una reparación capital, le nació un nuevo panteón, donde descansarán los restos de quienes intervinieron en las acciones del 26 de julio y disfrutaron del triunfo de la revolución. Como parte del complejo monumentario, se erigen 8 túmulos que honran a los mártires que participaron en la acción del Moncada. Los túmulos forman parte del complejo monumentario y se encuentran ubicados a partir de la salida del mausoleo en la parte derecha de la carretera central en la salida hacia La Habana, lo que significa la partida de los moncadistas hacia su destino. Sobre aquel histórico día, la revolución y la decisión de rectificar, también hablaría Fidel un 24 de julio del 2000 en el espacio televisivo de la Mesa Redonda. Logramos la sorpresa total. Es verdad. El plan a mi juicio era perfecto.
mi juicio, si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, harían exactamente el mismo plan. El factor, tú lo mencionaste, el de la posta cosaca fue el elemento fatal. Eran carnavales, de esa posta no teníamos noticias. Y habíamos observado bien todos, que coincidió con el carnaval. Coincidió. O, de cierta forma, lo hicimos coincidir. La fecha que escogimos, en que viajaba mucha gente para allá. Cuando nosotros decidimos hacer ya por nuestra cuenta un plan, cuando llegamos a la conclusión de que nadie haría nada, la gente nuestra estaba bien organizada. Un elemento fundamental, los jefes no lo conocía nadie. Tuvimos problemas con algunos conocidos, delataron, se debilitaron. Tuvimos que aprender a conspirar. El plan del Moncada lo conocíamos solo 3 personas. Realmente ellos me otorgaron toda la confianza. De modo que yo podía actuar con... Yo conversé con cada grupo, con los 1.200. Y hasta aquí el Desde Cuba de hoy, dedicado al 26 de julio, fecha que en 1953, cuando se cumplían 100 años del natalicio de José Martí, cambió el rumbo de la historia de Cuba, la cual seguimos escribiendo en estos días. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Picta. Ah, y por si le sorprende no encontrarnos la semana entrante, le informamos que haremos un receso hasta la segunda quincena de agosto. Hasta entonces, un saludo desde La Habana.